Bueno, arrancamos nomás con todo esto de los análisis físicos que dije que íbamos a estar haciendo, que creo es algo bastante interesante. Ten en cuenta que son varios los mails que nos envían. Estamos haciendo un mini sorteo cada vez que vamos a hacer uno de estos nuevos análisis. Así que si te interesa que hagamos el tuyo, manda un mail a juanpablo@wopac.com explicando un poco mejor sobre tu situación, cuáles serían tus objetivos físicos, qué cosas te la dificultan o no, cómo venías comiendo, cómo venías entrenando. Y si puedes dos o tres o más fotos en las que se te vea bien el físico, pues ya te puedo hacer bien un análisis. Porque si me mandas una foto que está todo tapado o tapada, no me va a salir el análisis. Y si llegaste a empezar con un pack 3.0, por favor acláralo en el mail y envíalo. Obviamente desde el mail que empezaste el pack 3.0, cosa lo podemos chequear, que vas a tener el doble posibilidades de salir sorteado en uno de estos análisis. Y antes de empezar con el análisis, si no empezaste uno de los packs 3.0 y te interesa, puedes fijarte en wopac.com. si me ves a través de Instagram, es en el link de mi video, o por YouTube abajo en la descripción, que ahí tienes una encuesta para ver cuál sería la planificación que más te serviría según lo que estás buscando y cómo te gusta entrenar. Dicho esto, arrancamos con el ganador Eduardo Pascual, la primera persona que se ganó el análisis físico, que básicamente nos dice: hola Juan, un abrazo, gracias por todo tu esfuerzo y cada día, te dejo mi pack. Lo que hacía era salir a correr antes de la cuarentena, ahora solo hago 2 kilómetros en bici al salir del trabajo y apenas llego a casa, ya entrado en calor, son flexiones de brazo. Ok, las comunes hago 3 series de 30 y me cuestan horrores los abdominales, que medio los estoy dejando de lado. En cuanto a la comida, después de ese pequeño entrenamiento, desayuno de chocolatada caliente con avena a cara de perro y galletitas. Esto va a ser largo, Ya te digo que va a ser largo. Antes de ir al trabajo, ceno pechuga de pollo con arroz, fideos o puré instantáneo o alguna carne magra con el mismo acompañamiento. No consumo frutas ni verduras, no las tolero, solo hago... Ok. Déjame pensar un poco más. Bueno, genial. A ver, son varias cosas. Vamos a empezar con el tema de la comida, que creo que es lo más importante. Vamos a hacer un pequeño vistazo del físico. Que bueno, que ya veo a primera vista, creo que por ejemplo tenés muy poca grasa, aunque no parezca, no tenés mucha grasa corporal, tipo si querés meter un cambio, hace un cambio rápido, pues no es que estás tapado 10 kilos de grasa. Sí te veo hinchado, quizás estabas muy relajada la panza, quizás habías comido antes de estar sacando las fotos, hasta se te nota bastante el tríceps ahí, no sé si estabas trabando, ¿no? Buena la ¿cómo se llama esto? El cobertor de ducha de Homero, clave detalle. Y sí, te das cuenta, no, hasta mismo si te fijas bien, mirá cómo se te marca el oblicuo. Eso es importante como para darte cuenta si no tenés tanta grasa corporal, pues ya se te están marcando eso si estás un poco hinchado. No tenés tanta masa muscular, que eso te puede jugar un poco en contra. Están un poco encorvados los hombros, que podrías empezar a trabajar, a elongar más los pectorales y trabajar más lo que vendría a ser la parte de trapecios, centros posteriores, la postura en general. Pero bueno, en cuanto a lo que es alimentación, realmente con lo que vos me decís, que eso es algo que veo que la gente no hace mucho, si estuvieses comiendo tan a rajatabla, hay que ver después las cantidades, pero tan a rajatabla, así dentro todo magro, como me decís que sí, comes algunas galletitas y eso, pero no tanto, deberías estar mucho más flaco de lo que estás, que igualmente ya estás bastante flaco, pero quizás hasta más marcado. Depende de vuelta, si una persona está muy marcada y acaba de comer y se saca una foto así con la panza hinchada, parece que tiene la panza hiper hinchada, tampoco la pavada. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces quizás hubiese estado bueno que mandes cuándo es que la cagás o cómo es que la cagás con la comida, si es que la cagas, si no, no. Pero aclararlo un poco, eso también está bueno que lo aclaren, si tienen algún problema con la comida y la están cagando de alguna forma o están haciendo todo eso al pie de la letra, que normalmente no pasa. Así que una de las primeras cosas que veo es esto, cuando decís avena cara de perro, trata de que la alimentación en sí, vos tenés algo muy importante que es el tema de las calorías. Y si vos las calorías en sí y los macronutrientes no las metés de una manera en la que te guste meterlas, te va a costar mucho más tener constancia y hacer las cosas bien en el largo plazo. Entonces, al cuerpo en sí le da lo mismo qué calorías. Las calorías al final del día son calorías, ¿entendés? Sea que las comas con avena, sea que las comas con batata, lo que sea. Obviamente hay comidas mucho más nutritivas que otras y es lo ideal. Si no te gusta la avena, tenés un montón de otros reemplazos nutritivos recontra saludables que podés usar. Así que fíjate, la avena puede ser reemplazada también tranquilamente por frutas u otros carbohidratos con fibra también. Y ten en cuenta que la cantidad de proteínas que querías estar comiendo, si querés estar agarrando y marcarte un poco más, deberías estar comiendo entre 1.6 a 2.4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Entonces quizás metiendo avena, galletitas y casancrem o cereales, no estás metiendo... Acá el único carbohidrato de buena calidad que estoy viendo es la avena en sí. Y después el resto son carbohidratos de mala calidad con pocas proteínas, ¿entendés? Ni siquiera grasas de buena calidad.
si meterás algunos frutos secos, por ejemplo. Entonces eso tener en cuenta. Quizás después, cuando decís seno pechugas, compensás y metés tremendas pechugas de pollo. Bueno, eso también al final del día tenés que, pero tenés que calcularte los macros, porque si no haces la típica dieta que no te sirve tanto. Así que tener en cuenta. Ah, bueno, y acá es verdad, me dijiste, no consumo ni frutas ni verduras, no las tolero. Que bueno, eso hay que ver también. Hay algo que se llama neuroplasticidad, que uno muchas veces no le gusta un sabor o lo que sea, porque vos pensás que los sabores en sí es un mecanismo que tiene el cerebro como para defenderse de, en la naturaleza. Vos te dependías de tu sentido del gusto para no morirte y comerte una baya venenosa, pero después en el tiempo es como que se transversó mucho eso y te termina pasando de cosas hiper saludables que te vendrían recontra mal. Vos la tenés una mala asociación y solo por eso te deja de gustar, y eso se puede laburar para que te empiece a gustar de vuelta. Por ejemplo, aprendiendo más sobre los beneficios que tienen tales frutas, que quizás decías, bueno, esta no la odio tanto, y decís, bueno, esto quizás, ah, mira, el kiwi tiene una banda de vitamina C, por ejemplo, y hace esto, esto y esto, y te ayuda y tiene un efecto antioxidante fuertísimo y es genial para el cuerpo, te hace envejecer más lento, cosas así, y decís, che, esto podría ir probándolo. Cuando cambias como la cabeza, te es más fácil agarrar y comer nuevas comidas. Vos buscás qué es lo que más te motiva, ¿no? Si es la salud, el físico, que la verdad es que es complicado llevar adelante una vida sin comer nada de frutas y verduras, porque bueno, no, digamos que no es lo más saludable del mundo. Y después, en cuanto a entrenamiento en sí, qué desarrollar, no, yo la verdad me enfocaría en esos tips. Ya vamos a hablar en otros videos más sobre entrenamiento, porque si no se hace muy largo. Pero bueno, sí, por ejemplo, empezaría a tratar de mandar los hombros un poco más para atrás y más que nada enfocarme en la alimentación, que eso siempre está bueno. Primero enfocarte en una cosa, hacerla bien y después vas por la otra. Si no, tratás de hacer todo perfecto y no te termina sirviendo. Así que eso, Eduardo, espero que te hayan servido los consejos. Si tienes un físico parecido, quizás también te sirvieron, una alimentación parecida. Acordate de darle like, compartir el video si podés. Si te interesa tener una planificación armada de entrenamientos, alimentación, información que te hace entender todo lo que querías estar haciendo como para posta mejorar, fíjate en webpack.com o en el link de mi biografía o en la descripción abajo si estás viéndolo por YouTube, que te puedan reservar los packs. Cualquier cosita me escribís. Acordate que comentando hace que pase antes de los primeros 30 minutos y después me dejas un inbox, te voy a contestar antes que a todo el resto. Y eso, a seguir haciendo que pase.